3, 2, 1, grabando. Tenemos hoy una prueba de guaguas, un poquito rápida. El primero, Crybaby original, de los pequeñitos de ahora, muy reciente. Este es un Snarling. Este es otro Snarling Wonder One. Este es un Crybaby, un poquito modificado, está para parecerse al Wonder One, con salvedades, pero es casi el mismo circuito que el Wonder One. Y este es un Crybaby modificado, el Clyde McCoy estilo. Se puede ver por aquí de lado, este Crybaby tiene un selector de posiciones, puedes darle más o menos sweep. Este no tiene nada, el Wonder Wah tampoco tiene. Y este otro Snarling tiene también un potenciómetro mediante el cual modificamos el sweep. El Crybaby actual pues trae unos botoncitos y de lado un botoncito para accionar un overdrive interno que tiene. Y los controles del mismo, pues los lleva ahí incorporados. Entonces vamos a hacer una prueba rápida. La guitarra con la que voy a probar, una Les Paul estándar del año 2021, si mal no recuerdo. Vale. Este es el sonido normal. Con el primer guapo. Vale, primero vamos con el Snarling, mismos acordes. Un sonido mucho más marcado en graves. Vamos con el tercer Snarling. Vale, vamos con el siguiente, que sería una copia. Este rasca un poquito el pote, sí, no sé si lo habéis notado. El siguiente. Un guagua mucho más estilizado, al estilo Clyde McCoy. Vale, ahora voy a repetir la prueba tocando acordes distintos. Crybaby. Snarling. Siguiente Snarling. Siguiente, que sería la copia del Wonder One. Siguiente, que sería un Clyde McCoy. Vale, y ahora vamos a dar unas pequeñas notas sueltas con todos ellos. Siguiente Snarling. Siguiente.
todos tienen algo distinto, todos tienen sus pros y sus contras. Si hay que quedarse con alguno, quiero que me lo digáis en el vídeo, ponerlo en los comentarios. Y si os ha gustado la prueba, dedito arriba, os suscribís y le dais al like. Gracias.